No. No, no. No, por favor. Dale. No. Por piedad, no lo mate. Por Dios, no lo haga. Mira, el que no le dé al árbol que está atrás, o el que le pegue a él, pierde, ¿eh? Por piedad, no lo mate. No lo haga. Se me hace que vas a perder. De aquí en adelante, tu vida depende de su puntería. ¡Listo! ¿Qué pasó? Algo me entró en el ojo. No me digas. Te digo que no puedo ver. Bueno, pues. Pues entonces baja. ¿Por qué? Todavía no pierdo. Si no es por él, hubieras perdido. ¿Y usted qué trae? ¡Lárguense! ¡Cuidado! ¡A correr! Gracias, señor, por salvarle la vida a mi esposo. ¿Por qué querían matarlo? Son hombres de Jim Thorpe. Él los mandó. ¿Jim Thorpe? Ajá. Te lo dije, Bill. No debías haberte negado. Él es el dueño del casino de Villa Grande y de casi todas estas tierras. Ahora quiere comprarnos las nuestras. Como aquí se hace lo que él ordena. Comprendo. ¿Y ustedes no quisieron venderlas? Claro que no. Apenas nos daba la mitad de lo que vale. La verdad es que nunca pensé que fuera capaz de serme esto. Ese hombre no tiene escrúpulos. Es capaz de mandar matar a cualquiera con tal de salirse con la suya. ¿Y por qué no lo han denunciado con las autoridades? Ella es hermana del comisario de Villagrande. Y ya ve, ni así podemos estar seguros. Aquí no hay más poder que el del manchado. Bueno, así le decimos nosotros aquí a Jim Thorpe. A ver si ahora haces caso, Bill. Sí, creo que tienes razón. Pero todavía no sé a quién le debo la vida. ¿Cuál es su nombre, señor? El Tejano. Así me llaman. Vengo a visitar el rancho de un viejo amigo. Joe Pastrana, ¿ustedes lo conocen? Claro, pero está muy lejos. Bueno, no creo que mi caballo se queje. Es pasando aquellas lomas, ¿no? Sí. Se llama Rancho Longhorn. Jim Thorpe. El manchado. ¿Están seguros de que lo dieron lo suyo a Enos? Nos sorprendimos cuando venía para acá y ni defenderse pudo. ¿Y el otro qué? Les estoy preguntando qué pasó con Bill. Bueno, ahí no tuvimos tanta suerte, jefe. Resulta que ya lo teníamos cuando llegó ese desconocido y... ¿Quiere decir que lo dejaron con vida? Lo siento, jefe, resulta que... ¡Imbéciles! ¡Buenos para nada! ¡Escúchenme bien! Cuando yo ordeno algo, se hace y se hace bien. Para eso les pago. Ahí está el comisario, jefe. Quiere hablar con usted.
Está bien, que pase. Será mejor que no los vea aquí. ¡Lárguense! Con permiso. Pase, comisario. Pase. ¿En qué puedo servirlo? Mi hermana manda decir que están dispuestos a vender sus tierras. Ah, sí. Qué bueno que cambiaron de opinión. Me parece que pudo convencer a su marido. Me alegro, porque eran las únicas que me faltaban para ser dueño de todo el valle. Tenga. Acéptelo, comisario. ¿O le parece poca la comisión? Usted me ofende. Bueno, yo no lo pienso así. Pero si usted se niega, es usted muy honesto, comisario. No, no lo soy. Si lo fuera, cumpliría con mi deber. ¿Y usted cumple perfectamente? Usted sabe que no. Con permiso. ¿Vino a recibir instrucciones? A mí nadie me da órdenes. Solo el manchado, ¿verdad? $5. ¿Qué? ¡A mí no me van a robar! $5 por dos copas. Esta es una cueva de ladrones. Déjalo. Déjalo. Nadie le dijo que viniera. Así es que lo que pidió tendrá que pagar. Se supone que es usted quien debe vigilar el orden, y no yo. Thank you.
Venga, con cuidado. Vamos despacio. Agua. Espere. Vamos, espere despacio. Espere despacio. Gracias. Usted es Enos Scarn, ¿no es así? Y usted es el Tejano, ¿verdad? Unos minutos más y estaría en la panza de esas gallinotas. ¿Quién lo atacó? No lo sé. Iba para Villagrande cuando me sorprendieron tres desconocidos. Nunca pensé encontrarlo por este condado, señor Scott. Tuve que hacer el viaje. Vengo a cobrarle un dinero a un tal Jim Thorpe. ¿Ha dicho Jim Thorpe? ¿Lo conoce? No precisamente. Ayer me topé con tres de sus hombres. ¿Eh? Ahora comprendo. Fue el comité de recepción del maldito Jim Thorpe para no pagarme. ¿Hizo usted algún trabajo para él? Sí. Me ofreció $2,000 y mataba. Sí, si eliminaba a alguno que le estorbaba. Pues la verdad así fue. Pero usted sabe muy bien, Tejano, que yo siempre les doy la oportunidad para defenderse. Solo que yo saco... Solo que usted es siempre el que dispara primero. Por algo tiene fama de ser el pistolero a sueldo más rápido que hay. De algún modo hay que ganarse la vida, ¿no? Yo siempre trabajo para el que mejor me paga. Pero lo que me hizo ese maldito de Jim Thorpe tendrá que pagarlo bien caro. Olvídelo, está usted demasiado débil. Puede que tenga razón. Venga conmigo. Voy al rancho de un amigo mío, Joe Pastrana. Ahí podrá descansar por algunos días. Sí, creo que será lo mejor. Cerca de aquí hay un río. Será mejor darle una lavada a esas heridas. Bueno, pero ¿por qué ese empeño de usted en jugarse la vida defendiendo siempre a la justicia? ¿Oyó usted alguna vez hablar de Manuel Saldívar? Pero vos, ¿cómo no? Era el maestro de todos los bandidos de la frontera. Por cierto, que hace años lo mataron, ¿eh? Él era mi padre. Ah, chispas, pues. Lo siento. No, no se apene. La verdad es que era un asesino cruel y desalmado. Este es mi amuleto. Fue testigo del juramento que le hice a mi madre antes de morir. No descansar hasta limpiar el nombre de los Saldívar. Ahora lo entiendo, Tejano. Sabiendo cuál es su trabajo, siempre pensé que algún día nos encontraríamos frente a frente. ¿Pero por qué? Yo siempre estoy dentro de la ley. Sé perfectamente cómo trabajan. Siempre reta a sus víctimas, las deja defenderse, pero son ellas siempre las que quedan muertas. ¿Bien? No viola la ley porque, según usted, defiende su vida. Pero eso para mí es un crimen. Es lo único que aprendí en mi vida. A manejar bien mi pistola. Al servicio de quien mejor pague, ¿no es así? Así son los negocios, ¿no? No, y hablando en serio, Tejano. Sé que usted tiene un mal concepto de mí, pero... quiero decirle algo. Nunca olvido un favor y a usted le debo la vida. También sé que usted vale mucho más que yo y quisiera que me diera la oportunidad de ser su amigo. Vámonos, nos espera una larga jornada si queremos llegar hoy mismo al rancho de Joe Pastrana. Vámonos.
Amigo de Joe. Aquí no pasa nadie. Tengo que verlo. El señor Pastrana me mandó llamar. Será mejor que se larguen. O les irá muy mal. ¡Ey! ¡Déjalos pasar! Me llaman el Tejano. Recibí un mensaje del señor Pastrana. Lo sé. Yo soy Julie, su hija. Él es Roy, mi capataz. Él es Enos Skarn, un buen amigo mío. Mucho gusto, señorita. ¿Dónde está su papá? Me dijo que le urgía hablar conmigo. Lo siento, pero no podrá verlo. ¿Por qué? Mi padre ha muerto. Hace una semana, mi padre y algunos de nuestros hombres cruzaban el río Grande para llevar nuestro ganado. Mi padre cayó del caballo y murió ahogado. Fue una desgracia. Lo que no me explico es cómo pudo caerse del caballo. Él era muy buen jinete. Ahora tuve que hacerme cargo de todo esto. ¿Pero usted tiene un hermano? A Tom no le gusta el trabajo del rancho. Prefiere pasarse la vida en Villa Grande. Julia, le estamos esperando. Ahora voy. Es urgente. Vayan ustedes, ahora los alcanzo. Pero qué pesado es su capataz. Lo sé, pero tengo que soportarlo. Cada día escasean más los buenos vaqueros. ¿Por qué? La vida no es fácil en estas tierras controladas por Jim Thor. ¡Ay, ese canalla! ¿Lo conoce? No, pero me muero por conocerlo. Ahora está tratando de quedarse con todas las tierras. Y va a cobrarnos una fuerte contribución si queremos pasar el ganado por sus campos. Bueno, ¿pero qué? ¿No hay otro camino? Sí lo hay, pero es una zona desértica, sin agua. Si pasamos el ganado por ahí, perdería peso. De eso precisamente quería hablarle, Tejano. Mi padre necesitaba su ayuda. Cuente con ella, Julie. Y con la mía también, ¿eh? Aunque no le caiga muy bien a su capataz. Ay, ¿de veras me ayudarán? No duda. ¿Es que nos vas a tener esperando todo el día? Bueno, pero este es peor de lo que pensé, ¿eh? Usted cállese, porque si no... ¿Si no qué? Cálmate. ¿Y a usted quién lo mete en esto? ¿Qué es lo que trata de demostrar, amigo? ¿Qué es usted quien manda aquí? Adivinó, amigo. Y también que no me gustan los forasteros. ¡Así no, Roy! Si quieres demostrarlo, yo te diré cómo. Esto te probará que tus amigos no te serán tan útiles como tú piensas. Yo y mis hombres nos bastamos aquí. Y nos caen muy mal los extraños. Pues usted ya me cayó muy mal desde hace rato, mi amiguito. Porque en vez de hablar, no demuestra que tanto vale. Se trata de partir el hilo a balazos, pero sin tocar las balas. Así. Espero que hayan aprendido la lección. ¿Es usted muy hábil con la pistola? Préstemela tantito, ¿no? No, Enos. ¿Eh? Déjame a mí. Por favor, Enos. Pues la mera verdad es usted muy bueno con la pistola, maestro. Pero estoy seguro de que mi amigo aprendió muy bien la lección. Ahora lo verá. ¡Avante!
¿Cómo le quedó el ojo, maestro? Gracias, Julie. Se la regalo, Enos. ¡No! Espero que ahora sí no te opondrás a que estos hombres nos ayuden, ¿verdad? Ahora más que nunca. Julie, estos hombres no son de fiar. Solo son unos pistoleros. Cuidado con lo que habla, amigo. Ya me cansé. Ahora mismo usted y él se me largan, pero ya. Ah, pero ¿cómo será usted necio, maestrito? Ya estoy cansada. Aquí la única que da órdenes soy yo. ¡Tú no te metas! Tendrá que pedirle disculpas a la señorita. Espérate, Manuel, no te molestes. Yo me encargaré de darle sus lecciones al maestrito. ¡Ay! ¡Quietos o me los achichino! Espero que haya aprendido bien la lección, maestro. Búscate otra gente. ¡Vámonos! Ahora sí me quedé solo. Tres gentes nunca están solas. Hasta los criados se marcharon. Mejor. Ahora ya sabemos que no eran de fiar. Es cierto, pero el problema continúa. Caray. Y lo peor de todo es que nosotros solos no podremos con todo el ganado. Mañana por la mañana iré a Villagrande a conseguir vaqueros. No será fácil. Nadie quiere trabajar con los que nos oponemos a Jintor. Trataré de convencerlos. Gracias. Se me ocurre una idea mejor. Convencer a Jintor, pero a mi manera. ¡Hola, Manuel! Lo mismo que tú. Voy para Villagrande. Me lo regaló Yuli. ¿No te gusta? Se llama el Tololoche. No trates de disimular. Tú lo que quieres es arreglar cuentas con el manchado. Pues la mera verdad, sí. Anoche te dije que arreglaría las cosas, pero a mi manera. Yo te acompañaré. Tengo mucho interés en conocerlo. Pues no me opongo. Así el baile estará mejorcito. ¡Pues vamos! ¿Todo en orden? Todo en orden. Ajá. Se equivoca, amigo. Su copa es esa. No, linda. Si a quien quiero es a ti. ¡Suélteme! Amigo.
Blue. ¿Pero qué ven mis ojos? ¡Ruth! ¡Ruth Valerie! ¿Pero quién iba a decir que te iba a encontrar aquí? Me da mucho gusto verte, Ruth. Yo también me alegro, Enos. Aunque no vayas a creer que... Shh. El pasado, olvídalo. Mira, te presento a Ruth Valerie. ¿Sabes? Ella y yo fuimos novios en Luisiana. ¿Verdad que la pasamos muy bien? Yo no tan feliz, ¿eh? Mira, este es un gran amigo. Seguramente has oído hablar de él. Le dicen el Tejano. ¿Usted? Encantado de conocerla, señorita. Es usted muy famoso, señor. Ah, también lo es tu belleza, Ruth. ¿Sabes? En Luisiana tenía 100 admiradores. Bueno, ¿que no vamos a celebrar el encuentro? Claro. Pero antes haré recoger esta basura. ¡Eh, ustedes! ¿Vamos? Sabes muy bien por qué no quise seguir contigo, Enos. Lo ves, Manuel. Ella también me quiere llevar por el buen camino. ¿Qué pasó, Ruth? Como siempre, comisario. Usted es el último en enterarse de lo que sucede en este pueblo. ¿Quiénes son ustedes? Mi nombre es Enos Scar. Y él es el Tejano. Qué bueno que lo encuentro. Quiero agradecerle lo que hizo por mi hermana y mi cuñada. No tiene nada que agradecer. ¿Me acompañas a probar suerte en la ruleta? ¿Por qué no? Con permiso. Siéntese, comisario. Quisiera hablar con usted. Pero con una condición. Que sea yo quien invite. ¿No que querías jugar? No, mi vidita, ni pensarlo. Si no traigo ni un centavo. Lo hice para que mi amigo no se dé cuenta de que quiero ver a Jim Thorpe. ¿Vas a trabajar con él? No, mi cielito, te equivocas. Lo que quiero es ajustarle cuentas. Me hizo una y voy a cobrársela. Claro que no quiero mezclar al Tejano. ¿De veras que no vas a hacer ningún trato con él? Espérame aquí y te convencerás. Si es así, puede que vuelva a confiar en ti. Ah, pues ya estuvo. De hoy en adelante seré otro hombre. Te lo prometo. Dame una manita con ese tipo, ¿no? Yo me encargo de esto. ¡Uy! Cuenta, Jim Thorpe. Mi nombre es Enos Scar. ¿Qué? Ah, sí, claro. Hace días que lo esperaba. Mucho gusto en conocerlo, pero... ¿Por qué no se sienta, Enos? Aquí tengo su dinero. ¡Ese mueble lo mato! ¿Pero qué le pasa, Enos? Hicimos un trato. Usted ya cumplió con su parte y yo voy a cumplir con la mía. Usted nunca pensó en cumplir. Por eso mandó a sus hombres a liquidarme. ¿Que yo qué? Vamos, no diga tonterías. ¿Cómo puede pensar que yo haría eso? Si no hubiera sido por el Tejano, esos sopilotes ya me hubieran almorzado. Ahora es tiempo de que usted pague por lo que hizo. Pero antes voy a darle una oportunidad. Una oportunidad que usted no me dio a mí. Voy a permitirle que abra el cajón donde tiene una pistola. Sí, esa es mi ley, Jim Thorpe. Siempre permito defenderse al hombre que voy a matar. ¡Vamos, abre el cajón! ¡He dicho que lo abra! No.
Bien. Entonces contaré hasta tres. Uno. Escuche, Enos. Dos. ¿Qué ganará con matarme? Pues, darme un gusto. Muy caro. Si me deja con vida, yo le pagaré el doble. $4,000. $5,000. Conmigo puede ganar todavía mucho más dinero. Tengo muchos trabajos que ofrecerle. Piense con la cabeza, Enos. En cambio, ¿qué ganaría con mi muerte? Admito que hice mal, Enos. Admito que hice mal, pero de hoy en adelante todo será distinto. Yo lo necesito, Enos. Primero vengan los 5,000. Ahí hay más de 5,000. Pero no importa. Déjelo así. A cuenta de futuros trabajos. Bien, pero voy a darle un consejo, Jim Thorpe. No trate de repetir la broma que me hizo porque tengo muy poco sentido del humor. Entonces, ¿admite trabajar conmigo? Yo siempre trabajo para quien mejor me paga. Trate de comprender, Tejano. Yo nunca me vendí a Thorpe. Si no cumplí con mi deber fue porque tenía amenazados a mi hermana y a Bill. Y no hay ninguna otra razón. ¿Sabe cuánto duró el comisario anterior? 2 meses. Y el anterior una semana. Solo tengo una razón, Tejano. El miedo. Soy un cobarde. Usted no es ningún cobarde. Se necesita mucho valor para hablar como usted lo acaba de hacer. Sin embargo, lo soy. Y además necesito el puesto. No sabría ganarme la vida de otra manera. Y no podría hacerlo de otra forma. Si es por eso, no tenga cuidado. Nosotros lo ayudaremos. ¿Podré contar con usted, Tejano? Claro que sí. Hey, Tejano. Me dijeron que estaba aquí y vine a saludarlo. ¿Qué tal, Bill? Ah, Martín. Necesito que firmes como testigo en la venta del rancho. El comisionado te espera. ¿Y ese dinero? ¿Negocios? ¿Cómo pude creerte? ¿Esas son las cuentas que ibas a arreglar con él? Pero es que no comprendes. Es dinero para casarnos. Ten, para tu vestido. Puedes quedarte con él. Fue una tonta al pensar que ibas a cambiar. Pero, Ruth, te suplico que me tengas confianza. No me hables, Enos. A pesar de lo que digan, yo le aseguro que mi cuñado es un buen hombre. Yo también pienso lo mismo. Mi mujer y yo podemos estar más cerca de él ahora que pensamos instalarnos en el pueblo. Y si usted le ayuda, él cumplirá con su deber. Ya le dije a él que puede contar conmigo. Bueno, pero ¿qué hay de los vaqueros de que le hablé? No tenga cuidado. Aquí mismo los encontraré. ¿Dónde dejaste a Ruth? Hombre, Manuel, te mentí al decirte que iba a probar suerte con la ruleta, pero en realidad fui a ver a Jim Thorpe. No debiste haberlo hecho solo. Ya te platicaré. ¿Quién es? Es Bill Moran, el cuñado del comisario. Nos va a ayudar a contratar vaqueros. Él es en Saskan. Mucho gusto, Bill. ¿Qué tal? En las mesas encontraremos algunos. Vamos. Gracias. Sam, ¿quieres venir a trabajar tú y tu hermano al rancho Longhorn? Sí, ¿cómo no? Ya tenemos 2 años. 3, si usted también se anima. Acepto. Y estoy seguro de que Lucy ayudará a Julie con mucho gusto. Nos vemos. Manuel, ya. ¿No va más? ¡15 negro! Un momento. Aquí hay una trampa. Esta ruleta está arreglada. Bien.
Por medio de este imán logran que la bolita caiga en el número que más le conviene a la casa. ¡Tramposo! ¡Un momento! Con violencias nada van a lograr. Lo mejor será que recojan su dinero y no vuelvan a este sitio. Oye, Manuel, ¿tú sabías que el número iba a salir? Sí. ¿Y por qué no me lo dijiste? En fin, Bill ya consiguió 3 vaqueros más. Por supuesto, incluyéndose él. Gracias, Bill. Pero todavía necesitamos bastante más. Lo sé. En aquella mesa los buscaremos. Vamos. Hola. ¿Les interesa trabajar en un rancho? ¿Me interesa? Sí, señor. A mí también. No, no lo haga. ¿Eh? Démelos. Oiga, pero... Miren, con la ayuda de estos anteojos se ven las marcas que tienen las cartas. Toda la baraja está marcada. ¡Bandidos! ¡Saúl! ¡Trampón! ¡No lo hagan! Lo mejor será que no vuelvan a pisar este sitio. ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Ándele! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lástima de jueguito, ¿eh? Y el que en vez de perder quiera ganar, puede venirse a trabajar al rancho Long Home. ¿Aceptan, muchachos? Ok, está bien. ¿Y ese dinero? Ya le cobré a Jim Thorpe, pero fue a la abuela, ¿eh? Tú dijiste que él te debía $2,000 y allá hay bastante más de 5,000. Ah, ¿y los intereses qué? Ya estamos completos, Tejano. Voy por Lucy para prepararnos. Sería conveniente que los vaqueros se fueran de una vez para el rancho. Yo te acompaño. Vamos. Vengan, muchachos. ¿Lo dejaron solo? Sí, gracias a su amigo que interrumpió el juego. Ya no me pude visitar. ¿Quiere jugar una partida? Pero ¿cómo no? Pero sin estos, ¿eh? Ah, y con baraja nueva. Claro. ¡El dinero! ¡Una baraja nueva! ¡Oh, Jack, llévate esto! Diga, ¿cómo nos la jugamos? Pues le parece bien que la postura sea de 1,000. Bueno, pues mientras esto aguante. Le llevará mucho tiempo a Julie volver a reunirlos. Si lo consigue. ¡Vámonos! Me ha ganado todo el dinero, pero podemos seguir jugando. La mitad de este rancho es mía. Eso responde. Si la escritura está en regla, acepto. Claro que está en regla. Va a mi propiedad contra ese dinero. Está bien, acepto. Usted habla. Dos pares. Haces con 10. Son buenos. ¿Pero son mejores los míos? Tercia de 4. Maldita sea. Bueno, y ahora me acompaña a su rancho para que tome posesión de mi rancho. Sí, hombre. Vámonos. La gente ya está en camino. ¿Sabes una cosa, Manuel? Acabo de ganar un rancho. Bueno, digo, medio rancho. Gracias a este señor. Te felicito. Oye, pero espera, falta aún lo mejor. ¿No sabes quién es? Es hijo de Joe Pastrana, tu amigo. Y por lo tanto, desde este momento, soy socio de Julie. Tom.
Lo siento por su padre y por Julie. Bueno, vamos al rancho. Usted no puede permitir que unos fuereños vengan a armar escándalo a Villa Grande. Usted tiene la culpa, comisario, por permitirlo. Nosotros estábamos muy tranquilos cuando esa gente nos vino a provocar. Sí, comisario, yo soy testigo. Atacaron a Jerry a traición. Ya estamos cansados de su debilidad. ¿Es usted el comisario o qué? ¿Estás viendo, Manuel? ¿Vamos? Ya, déjenlo en paz. ¿Otra vez buscando pleito, fuereños? No, si dejan en paz al comisario. ¿Y a ustedes? ¿Quién los llamó? Si nomás son dos, a darles. No, no, muchachos, miren, miren. No podíamos tener un comisario más cobarde. Gracias, compañero. ¡Ay! ¡Sáquese, sáquese, sáquese! Esos no volverán a molestarlo. Gracias. ¡Hey, Mr. Tom! Le suplico que me acompañe a mi rancho. Esperen. Mi nombre es Ronald Douglas. Soy presidente de la Asociación de Ganaderos de este pueblo. Él es mi tesorero y él es mi secretario. Mucho gusto. Quiero felicitarlos por lo que han hecho. No tiene por qué. Le estaban faltando al respeto a la autoridad. ¿Autoridad de ese pobre diablo? Pero no es eso de lo que he venido a hablarles. Necesitamos mandar ganado a Green Valley y queremos saber si están dispuestos a trabajar para la asociación. Lo haríamos con mucho gusto. Pero ya estamos trabajando al servicio de la señorita Pastrana. Trabajan para Julie. Sí. Siendo así, no hay ningún problema. Ella está en la asociación. Y cuidando su ganado, cuidarán también del nuestro. Será un placer para nosotros. Y lo harán muy bien. Ya los hemos visto en acción. Y tengo la mejor impresión de ustedes, señores. Gracias, Mr. Douglas. Gracias, muchachos. No pudieron llegar más a tiempo. Una hora más y todo mi ganado se hubiera perdido. Hola, ¿qué tal? Gracias por salvarme de la ruina. Unos desconocidos espantaron mis reses. Y de no haber sido por los nuevos vaqueros. ¿Pero quién pudo haber sido? ¿El manchado? ¿Y tú qué andas haciendo por aquí? Solo vine a presentarte a tu nuevo socio. Le vendí mi parte del rancho. Caramba, Julie. Espero que eso no le moleste. Molestarme, al contrario. Encantada.
Por fin tendré un socio activo. Bueno, ya que todos estamos tan contentos, iremos a ver al comisionado de tierras cuando guste, Enos. Adiós. ¿Vamos a la casa? Vamos. Ese era el caballo de mi padre. Enos. ¿Qué piensas de esto? Este cincho fue cortado. Claro que lo fue. Pero el que lo hizo quiso aparentar otra cosa. Lo cortó en partes para que se rompiera por sí solo. ¿Sabe usted lo que esto significa? ¿Qué quiere decir? ¿Que la muerte de mi padre no fue un accidente? Efectivamente. Esto fue hecho con toda premeditación. Pobre papá. Tendrá que ser fuerte, Julie. Nosotros encontraremos al asesino. Venga. Julie me mandó decir que puedes ir a su rancho cuantas veces quieras. Así nos veremos más a menudo. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Te sientes mal? Ese hombre, el tejano, me ha hecho ver la verdad. Mi deber es hacer cumplir la ley a cualquier precio. ¿De qué hablas, Martín? No puedo seguir soportando los atropellos del manchado. ¿Sabes que hoy el tejano descubrió que en el casino se hace trampa y se estafa a los jugadores? Yo como comisario no debo permitir que siga funcionando ese antro. ¿Qué piensas hacer? Lo que debía hacer hace tiempo. Cumplir con mi deber. No, Martín, eso no. Él es un hombre muy poderoso. Y recuerda que tú estás solo. Ya no. Martín, espera. ¿Qué pretendes? ¿Que siga siendo un cobarde? Ahora sí, Lucy. Podrás estar orgullosa de tu hermana. Aquí nadie toma decisiones más que yo. Nunca debiste matar a Pastrana y mucho menos ahuyentarle el ganado a Julie. Yo pensé que... ¿Y desde cuándo piensas tú? Aquí no estás más que para cumplir órdenes. Aquí lo tiene, jefe. Perdónanos, jefe. Nosotros no... ¡Imbécil! ¿No sabían que ahora Enos trabaja para mí? Nosotros no lo sabíamos, señor. Por poco lo matan y de paso echan a perder todos mis planes. Mitch, encárgate de ellos. ¡No, jefe! No deje que nos lleve. Nos matará. Cumple con tu deber. Siempre le fuimos leales, jefe. Denos otra oportunidad. Que esto te sirva de lección, Roy. Así procederé contigo la próxima vez que vuelvas a equivocarte. Pienso seguir trabajando para ese desgraciado. Es capaz de mandar matar hasta a sus propios hombres. Si trabajamos por nuestra cuenta, creo que nos irá mucho mejor. ¿No lo creen? Claro. No se arrepentirán. Buscaremos algo bueno. Adiós, maestro. ¡Quieto! Parece que vas a tener poco trabajo esta noche. Ojalá cerraran esto para siempre. Si tanto te disgusta, ¿por qué sigues aquí? Esperando que algo llegue a mi vida. Y porque necesito comer. Pero, ¿si me tienes a mí, mi vida? Por un momento llegué a pensar que te habías reformado. Pero ahora sé que me equivoqué. Mira, Ruth, es preciso que me tengas confianza, porque... yo te quiero mucho. ¿Confiar en ti? ¿Ahora que sé que trabajas para él? Mentiras. Yo te aseguro que... Ruth,
Mira, Egos, no sigas. Yo sé que nunca cambiarás. Y créeme que lo siento. Escúchame, Ruth. Déjame. Ruth. Whisky. Jim, esto se acabó. ¿Qué le pasa, comisario? Lo noto muy extraño esta noche. Reconozco que no he sabido cumplir con mi deber, pero desde este momento todo cambiará. ¿Qué le hace pensar así? He sido débil porque me sentía solo. No he tenido el apoyo suficiente en los ciudadanos de Villagrande, pero ahora tengo un aliado, el Tejano. Usted no seguirá estafando en su maldito casino. Comisario, recuerde que tengo una licencia. La licencia no le autoriza a hacer trampa. Mañana mismo su salón será clausurado. Espere. No será necesario. Usted mismo ha visto que hoy nadie se ha parado por aquí. Pero son capaces de volver si sigue abierto y eso es precisamente lo que voy a impedir. Se acabó su negocio, señor Thorpe. Eso puede arreglarse. Solo de una forma. Voy por los sellos. Y si a mi regreso esto no ha sido cerrado, seré yo mismo quien lo haga. Encárgate de él. Y búscame también a Roy. Necesito verlo inmediatamente. Les habla el jefe. ¡Comisario! Y creo que para bien del negocio será conveniente cerrar el casino por unos días. Pero dejaré de ganar dinero y no estoy dispuesto. El banco, por ejemplo, puede ser un buen golpe. Pero, jefe, usted nunca fue partidario de esas cosas. Y además, ¿qué podremos sacar de ahí? Más de lo que te imaginas. La Asociación de Ganaderos va a hacer un fuerte depósito pasado mañana. Por lo menos 200,000. $200,000. Es mucho dinero. ¿Verdad que vale la pena? Claro. Pero, ¿por qué mejor no se lo encarga ese tal Enos? Él trabaja para usted ahora, ¿no? No. Tú eres mi hombre de confianza. Está bien. Cuente conmigo. Todo saldrá bien, Roy. Tú eres el mejor de mis hombres y el más valiente. Entonces, convenido. El jueves a las 10. El jueves a las 10, jefe. Y ahora nos hemos quedado sin autoridad. En el peor momento. Necesitamos protección, no solo nosotros, sino nuestro dinero. ¡Urge un nuevo comisario! Solo conozco a una persona que puede darnos esa seguridad. El Tejano. Pobre Martín, ya le estaba tomando afecto. Solo la gente del Manchado pudo haberlo matado tan cobardemente. Quienquiera que haya sido, le juro que lo pagará, Julie. ¿Por qué usted? Déjelo en manos de las autoridades. No se exponga, Tejano. Julie, usted sabe quién fue mi padre. No. Su papá lo conoció muy bien. El peor bandido que ha asolado estas tierras. Se llamaba Manuel Saldívar, igual que yo. Y por eso ha consagrado su vida a reparar en parte el mal que él hizo. Eso es digno de admiración, Manuel. Gracias, Julie.
Julie, quisiera decirle algo. ¿Pero para qué? Hable, Manuel. Se lo ruego. Como amiga. Julie, eres extraordinaria. Eso me halaga, dicho por ti. Julie, mira. Que quisiera decirles que siento mucho lo que voy a tener que hacer. ¡Quieto! Pero no me gusta decir mentiras. Además, me encanta la carrera contra la muerte. ¡Listo! ¡Sálvale! Recibo órdenes del manchado. ¿Quieren trabajar conmigo? Jim Thorpe quiere robar el banco. Pero nosotros nos adelantaremos. Todo el dinero será nuestro. Si al menos pudiéramos oír lo que están hablando. ¡Chico! ¡Los caballos! No. Sería inútil. Son muchos contra ti. Mitch consiguió engañarlos. Qué extraño. Roy trató de matar a Mitch y a los dos pistoleros para salvar a dos secuaces del manchado. Seguramente esos dos hombres fueron condenados por Jim Thorpe. Julie, tú regresa al rancho y dile a Enos que lo espero en el pueblo. Yo iré a Villagrande a la cita con los ganaderos. Está bien. Le ruego que espere, Tejano. Mr. Douglas no tardará en llegar. ¿Saben ustedes para qué me mandó llamar? Preferimos que sea él quien se lo diga personalmente. Perro sucio traidor. Sin embargo, no puedo echarme para atrás. Esta oportunidad no volverá a presentarse. ¿Y si Roy se nos adelanta? No. Los ganaderos se anticiparon y van a depositar hoy todo el dinero que les dieron por su ganado. Roy no lo sabe y él va a atacar a las 10. Lo siento, ya he esperado mucho tiempo. ¿Por qué no se queda unos minutos más? Mr. Douglas no puede demorarse. Lo siento, con permiso. Perdóneme por haberlo hecho esperar, Tejano. ¿Ya le dijeron para qué lo llamamos? No, Roland, preferimos que fueras tú quien hablara con él. Creemos que usted es el hombre indicado. ¿Quieres ser nuestro nuevo comisario, Tejano? ¿Yo? ¿Quién mejor? Ahora más que nunca lo necesitamos. Les agradezco su ofrecimiento, pero no puedo aceptar. ¿Por qué no? Si es cuestión de dinero, nosotros estamos dispuestos... No es cuestión de dinero, es cuestión personal. Pero...
Yo no puedo. No debo ser comisario. Pero conozco a la persona que ustedes necesitan. Es valiente y enérgico y además es rápido con la pistola y con los puños. ¿Usted no respondería por él? Desde luego. Si es así, díganos su nombre. Sabiendo que tú querías cambiar de vida, pensé que era tu gran oportunidad. Y yo te lo agradezco, Manuel. No has podido probar de mejor forma que eres mi amigo. Y algo más, Enos. Confío en ti. Verás, hoy por la mañana, Roy y Mitch se encontraron en la barranca. Se acabó. Ya nadie quiere jugar en este condenado casino. ¿Y por qué no los imitas? ¿Y te largas tú también? No podría. Esto ha sido mi vida. Maldito tejano. Yo averiguaré algo acerca de Roy. De acuerdo. Voy al casino. ¿Qué vas a hacer ahí? Pues vigilar a Mitch. Y ver de paso si tengo mejor suerte con Ruth como comisario. Volveré a Luisiana. Ruth, mira. ¿Tú? ¡Comisario! Ven. Espero que con eso te convencerás de que en verdad estoy dispuesto a cambiar de vida. Pero tú aceptaste trabajar para Jim. Eso fue antes, pero lo he pensado bien y no quiero hacer nada que me aparte de ti. ¿De veras, Enos? ¿De veras? Te he pedido solo una oportunidad. El tejano me la dio y tú no. Yo no sabía que Enos y Ruth. Pero después de todo me alegro que sea así. Eso puede ayudarme. No creo que ahora podamos confiar en él, jefe. Al contrario, Mitch. Enos será un comisario más razonable que Martín. Ya lo verás. Supongo que ya estará enterado de la noticia. No hay nada que yo no sepa, Enos. Pero espero que esto no cambie nuestro convenio. ¿Y por qué habría de cambiarlo? Yo nunca traiciono a los amigos. Ya ves, Mitch, te lo dije. Le voy a explicar mi plan, Enos. ¿Y su padre confiaba plenamente en Roy? No. Lo nombró capataz porque no había de quien echar mano. Pero desconfiaba de su honradez. Hasta llegó a amenazarlo con despedirlo. ¿Y usted qué opina de él? Nunca me gustó. Me cortejaba, pero yo siempre lo rechacé. Cuando murió papá, se volvió insoportable. Hola, tejano, buenos días. Con permiso. Buenos días. Lucy, quisiera hablarle. Diga. Sé que es muy duro para usted, pero necesito saber si su hermano fue amenazado. No lo sé, pero parecía muy preocupado. Dijo que estaba dispuesto a cumplir con su deber y que cerraría el casino del Manchado. ¿Y sabe a dónde se dirigía cuando la dejó a usted? Sí, a Villagrande, a hablar con Jim Thorpe. Maldito asesino. Yo estoy segura de que él lo mandó matar. ¡Maldito! ¡Mil veces maldito! Cálmese, Lucy. Hace tiempo que sospechaba de ti, Ruth. Pero ahora estoy seguro. ¡Déjenme salir! O tendrán que vérselas con Enos. Sí. Ten calma. Tú y también Enos tienen parte en el plan que estoy preparando. Por supuesto, cuento contigo, Mitch. Y en especial, tú me servirás de mucho, Ruth. ¿Te gustaría saber cómo? Y sospecho que fue Roy
el que cortó el cincho de la montura de su padre. Ahora no me cabe la menor duda. Roy no es ajeno a la muerte de mi padre. Julie, yo le juro que el culpable... ¡Cuidado! ¡Julie! ¡Bill, Lucy! ¿Qué sucede? Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Qué sucede? Trataron de matarme. ¡Ayúdenla! Tenía razón, Jim. Los ganaderos ya depositaron su dinero en el banco. Digo, nuestro dinero. Magnífico. Entonces todo listo. Y no lo olviden. Tenemos que adelantarnos a Roy y a sus hombres. Atacaremos el banco en cuanto lo abran. ¿Has oído, Mitch? Mañana a las 9. Buenas. ¿Qué pasa, Manuel? Trataron de matarme, pero hirieron a Julie. ¿Viste quiénes fueron? No, no pude ver. Fue un solo hombre. Montaba en un caballo tordillo. Mañana buscaremos todos los caballos tordillos que hay en el condado y... ¡Ahí viene! Tiene suerte ese maldito tejano. ¿Y la paloma? ¡Cállate! Yo sabré esperar. Por ahora, hacernos ricos. Se ha dormido ya. Conviene dejarla descansar. Yo tengo algo muy importante que hacer, pero no puedo dejar sola a Julie. No tenga pendiente. Nosotros cuidaremos de ella. Vaya, tejano. Nada ganará quedándose. Ella ya está mejor. Gracias. Muchas gracias. ¡Manos arriba! ¡Quietos o se mueren! ¡A la comisaría! Nunca creí que fueras tan canalla. ¡Andando! Me encargo de este. Oh, vamos. Ya voy, ya. Lo felicito. Su plan no pudo haber salido mejor, tejano. No fue difícil sabiendo que pensaban atacar el banco a las 9. Bueno, ahora sí ya podemos guardar nuestro dinero en el banco. No, todavía falta el ataque de Roy. Aquí está más seguro. Sí, tiene razón. Lo mejor será que regresemos al banco a esperarlos. Vamos. Ahora los alcanzo. Salió como pensamos.
Después de que atendamos lo de Roy, les platicaré que no nos traicionaste, sino que por el contrario me platicaste el plan del manchado. Oye, pero también se lo dice a Ruth, ¿eh? Se pondrá furiosa cuando sepa que quise robar el banco. No te apures, también se lo voy a decir a Ruth. A propósito de Ruth, le manda a decir al señor Jim Thorpe que la tiene de huésped, que le cambia su vida por el dinero de los ganaderos. Ah, y que por favor le mande el dinero con Mitch. ¿Vamos? Vamos. ¿Dónde estarán? Ojalá yo lo supiera. Ahí debe estar el dinero. Hemos caído en una trampa. ¡No podrán escapar! ¡Entréguense! Sí, sabían que vendríamos. Retiraron hasta el último centavo y nos prepararon una celada. ¿Y tú eras el listo que nos iba a hacer ricos? ¡Cállate! De esta sí no salimos, muchachos. Les damos un minuto para salir. Con las manos en alto y sin armas. Aquí está nuestro dinero. ¡Vámonos! Tú y yo tenemos una cuenta pendiente. Lo felicito. Ha dado usted un golpe doble y sobre todo perfecto. ¡Huyeron! ¡Se llevaron nuestro dinero! La idea de que trajéramos el dinero aquí fue suya. Usted nos dijo que aquí estaría seguro. El mismo que se llevó el dinero fue el que puso en libertad. ¡Nos han traicionado, Ronald! Así es. Y la culpa es suya. No comprendo. Yo recuperaré su dinero. No sé cómo pudo pasar. Yo se lo diré. Fue su amigo. Ese ladrón que usted nos recomendó para comisario. El culpable de todo es el tejano. Yo le traje recado de Jim Thorpe hace un momento, diciéndole que le enviara el dinero a los ganaderos con Mitch. Pero yo... No, señor tejano. Usted dejó en libertad a Enos y a Mitch y les entregó el dinero. Miserable, ¿qué es lo que pretende con sus mentiras? ¿Salvar a Roy, el que hirió a su hermana? ¿Que mi hermana está herida? Sí. Y además será... ¡Basta, tejano! Usted es el culpable de todo y pagará su delito. ¡Enciérrenlo! Perdóname, cielito, pero mira, si no lo hubiera hecho, Jim Thorpe te hubiera matado. Y yo hubiera preferido morir antes que verte convertido en un bandido como esos. Pero...
¿Dónde está el jefe? Supongo que en el pueblo, ¿no? Tu arma. Déjala ahí. ¡Qué buen chiste! ¡Te salió bien, flaco! ¡Vamos! Déjala. Ponla ahí. Pero eso no estaba en el trato. Yo solo obedezco órdenes. ¡Vamos! Amárralo, Mitch. Buen trabajo. Esto me compensará por el cierre del casino. Nadie podrá culparnos de su muerte. ¡Eso te crees, canalla! Mitch, la señal. Quisieron burlarse de mí, pero con Jim Thorpe nadie puede. ¿Pero es posible? Sí. Tom y Jim Thorpe, el manchado, son una misma persona. Sospeché de ti cuando, al decir que ibas a visitar a tu hermana herida, en lugar de dirigirte hacia el norte, lo hiciste hacia acá. Bueno, pero ¿cómo diablos le hicieron para llegar a tiempo y evitar que las reses nos hicieran picadillo? Fue muy fácil. El caballo de Tom dejó huellas muy claras. No tuvimos más que seguirlas. Mr. Douglas, quisiera agradecerle el haber tenido confianza en mí y el haberme acompañado para poder recuperar su dinero y de sus amigos ganaderos. Bueno, y a propósito de dinero... Mr. Douglas, el dinero de ustedes, que también pudo haber sido mío, está a su disposición en el granero. Yo ya no los acompaño. Señor comisario, es su prisionero. Me voy. Oye, pero... ¿cómo que te vas? ¿Y Yuli? Yo no tendría valor para decirle adiós. Despídeme tú y cuídala. Óyeme, óyeme, si no es tan fácil, ¿qué te crees? ¿Cómo que te vas a ir? Quiero que conozcas a mis hijos. ¿Tus hijos? ¿Que no te lo había dicho? Digo, los que vamos a tener cuando nos casemos. 12. Ay, bien. Y yo seré su testigo, señor comisario. ¿Aceptan? Pero claro que sí, padrino. Encantado, señor Douglas. Y ahora, señor Thorpe, lo invito a disfrutar de unas vacaciones muy largas, muy divertidas y con todo pagado. Cortesía de... El Tejano.